Muchas gracias, Luis Mari. Creo que ha quedado claro, por lo menos, a ver si nos sirve esta publicación para, de alguna forma, estructurar la gestión preventiva en casos de estos que parece que son menores, pero son muchos y no son menores. Y también que haya quedado claro que tenemos esa doble parte, que es importante saberlo, esa es la segunda parte de gestión preventiva en el proceso constructivo, que hemos seguido la estructura, la estructura que nos dieron las directrices básicas de integración de la prevención de riesgos laborales en las obras de construcción, que nos parece una estructura muy adecuada, ¿no? Desde el diseño, pasando por la contratación, la planificación, la ejecución y por último la finalización, es una estructura que creo que va a servir en el futuro. Muchas gracias a Luis Mari. A continuación tiene la palabra Ivón Izaguirre, compañero de técnico de prevención de la Centro Territorial de Guipúzcoa, de Osalan, y nos va a hablar sobre un tema que está íntimamente ligado a ello, a esta tipología de obras y a otras, pero bueno, en esta en concreto, sobre identificación y retirada de materiales con amianto en obras de comunidades de propietarios. Adelante. Gracias, Pedro. Egunon, tengo etorri amiantori buruzko saio labur honetara. Bienvenidos a esta breve ponencia sobre lo que son los materiales con amianto en comunidades de vecinos. Y no he podido resistir la tentación de poneros este graffiti. Este graffiti que luego invito a un desayuno completo a quien me diga dónde está el amianto. Nadie sabe dónde está el amianto. Al final de la ponencia sabréis dónde está, ¿eh? Que ya veo que os estáis cortando porque ya sé que alguno lo sabéis. Bueno, ahí está la fachada. La ponencia la he dividido en cuatro bloques. Uno inicial breve de introducción y unas conclusiones finales a modo de resumen. Y ya los bloques centrales, que va a ser donde está la miga del asunto. Brevemente, pues el amianto es un silicato utilizado desde la antigüedad. Amianto o asbesto, según el país, pues tienen más hábito en utilizar una palabra o en otra. Una de las características del amianto es que las fibras se desmenuzan hasta valores microscópicos, lo cual le daba también unas propiedades aislantes mecánicas, eléctricas, como material ignífugo, lo cual hizo que fuera utilizado ampliamente durante años, con un pico entre el año 50 o 70, que no tiene mayor interés para tomar decisiones adecuadas, bien a corto o bien a largo. ¿Con qué objetivo? Pues proteger la salud de las personas, bien directamente o por la protección ambiental que podamos tener. Inspecciones se pueden hacer con distintos objetivos. En algunos tipos de inspecciones suele haber un afán preventivo mayor, como pueden ser los inventarios municipales, que sí que es cierto que se quedan a nivel muy macro, pero son muy valiosos y muy interesantes para iniciar los procesos de identificación y retirada. Con gran nivel también de previsión o de prevención está el tema de las ITES, que luego John Arrien ya nos va a comentar. Y como inspección de amianto propiamente dicha, se suele hablar de personal cualificado en base a norma. En base a norma inglesa, francesa y próximamente española. Con un mayor orientación a lo que es la actuación inmediata, está lo que dice el Real Decreto 396, diciendo que antes de que hagas una obra tienes que mirar si tiene amianto. Por ejemplo, bueno, no sé si estaba haciendo una oferta o qué, pero bueno, me imagino que estaba haciendo una oferta para hacer una sustitución de cubierta. Ya le veis que le han dispuesto, así soy capaz, le han dispuesto de una magnífica escalera aquí el propietario. Bueno. En el ámbito laboral, pues al final siempre lo que ha estado comentando Luis Mari, evaluación de riesgos, plan de seguridad, documento de gestión preventiva. Al final, en el tema de identificación de amianto, estamos hablando de funciones de nivel superior en higiene. ¿Y qué criterio puede tener? Puede tener, que no es obligatorio tener, pero según dice el reglamento de los servicios de prevención, pues guías de entidades de reconocido prestigio, normas internacionales o normas UNE.
norma UNE que está en fase de elaboración, que de aquí a un año pues ya existirá norma UNE sobre inspecciones de amianto, cómo hacer una identificación completa de amianto. ¿Qué trabajos son los habituales? Pues sobre todo estos dos, rehabilitación de cubiertas, la que hemos visto hace un momento es la misma, y rehabilitaciones de fachada. Y ya una vez antes de que te pongas a hacer una obra, más o menos ya puedes empezar a sospechar, ¿no? Siempre hay parámetros tipo, pues como el año de construcción o chivatos que tienes para saber que puede haber amianto y que tienes que buscar. ¿Quiénes suelen intervenir? Así en, como en un caso modélico, ¿eh? Bueno, pues quien pone el dinero, que normalmente contrata a uno que entiende que puede ser experto, le puede asesorar bien. Y en caso de que ese asesoramiento pues necesite una toma de muestras y análisis, pues el laboratorio ha acreditado que sea capaz de identificar composición y variedad y cantidad de amianto, y en su caso pues una empresa que haga la retirada. A partir de ahora vamos a hacer un poco de clasificación, bueno, muy de andar por casa, pero clasificación de materiales. Hay materiales libres de amianto, como es esa placa ondulada de poliéster con fibra de vidrio. Libre de amianto, esa no tiene amianto. Pero se le suele llamar uralitas también. A veces lleva confusión. Luego tenemos lo que la guía técnica de amianto le llama presuntos materiales con amianto, que son materiales que vas a necesitar un plus para saber si tiene o no tiene, porque por el año de fabricación, por la estética y que tiene, pues podría ser o no. En este caso, por ejemplo, estos que están en la estantería, pues no. Estos son materiales nuevos. O podrían ser pues materiales, las típicas placas, pues en un vertido, una campa. Estas sí que son con amianto. Otra forma de clasificar es según si el amianto está mezclado con otros materiales o no. El producto más habitual con amianto es el fibrocemento, que es una mezcla de amianto y cemento, con el que se han hecho innumerables aplicaciones. Las más típicas, las placas onduladas y placas lisas que hemos visto, pero más adelante ya vamos a ver ejemplos de depósitos, tuberías. Pero el cemento no es la única matriz que se utiliza. A veces se utiliza también otro tipo de compuestos para añadirlo a los setas, al sintasol, aunque el sintasol no tenga amianto, pero bueno, para que se piense el tipo de producto, o a masillas, a telas asfálticas, o incluso prácticamente utilizado al 100% como aislante térmico, relleno de cámaras, material proyectado, cortafuegos, calorifugados. También la guía que nos ha presentado Luis Mari, Recacochea, mete el concepto de friabilidad, que al final es la facilidad con la que tú puedes un material ir rompiéndolo, desmenuzándolo con la mano. A mayor facilidad de romper un material, mayor riesgo. Pero si encima es un material como los restos de este acto de vandalismo, en el que aquí había una caldera y lo único que queda son ladrillos de amianto, bueno, y cachos de ladrillos de amianto y cachos de ladrillo refractario, pues aquí el riesgo pues es infinitamente mayor que en una placa de fibrocemento habitual, que es el otro tipo de material según la friabilidad. Se habla de materiales no friables. Y luego pues hay una zona intermedia, pues que son materiales que en su día estaban en buen estado, pero a causa de un incendio, por ejemplo, es el caso este de un incendio de una nave de embarcaciones recreativas, que la cubierta pues se desplomó y está ahí lo que veis, ahí lo que se puede ver es fibra de vidrio, fibra de amianto y hierro, metales. Uralita es uno de los mayores conocidos o mayores empresas que se relacionó con el tema de amianto en España, que tiene catálogo, tiene publicidad. Yo aquí he puesto un par de fotos, una de publicidad y otras de catálogos, en las que ya se ve qué tipo de aplicaciones. Y no solo son placas, tuberías, depósitos, también tenía materiales muy curiosos como los decorativos, bustos o fibromármol, una mezcla curiosa. O las pizarras de las cubiertas, en vez de pizarra natural, pues pizarra hecha con amianto comprimido. Bueno, el catálogo ya nos va orientando.
Otra forma de ver catálogos que está muy de moda es con lo que está a la derecha, la casa esta que tiene la administración suiza, que te muestran todo el catálogo, cómo se puede instalar en una casa. Y ejemplos de estos hay unos cuantos. Está el link para que lo podáis ver. Pero me parecía más interesante ir viendo pues, situaciones, por ejemplo, de cubiertas. Cubierta duralita, pues, típica, a cuatro aguas. O anexos a edificaciones. Un poco lo que se suele ver en la calle el día a día. O placas en vez de onduladas, pues ya agrecadas. O incluso placas pintadas. Placas con proyectado de poliuretano. Incluso ocultas debajo de teja, se suele ver también, o incluso debajo de chapa, sin contacto con el amianto, o una mala práctica habitual más en otros tiempos, pero que todavía de vez en cuando se ven, que es la del doblaje de cubiertas, en las que se remacha la chapa con el fibrocemento, con lo cual ahí hay una exposición importante. O placas con mezcla de materiales y equilibristas incluidos. Otro tipo de material, otro tipo de instalación muy clásica son las fachadas de fibrocemento. Esta es la fachada norte de un municipio guipuzcoano en altura que el carpintero del pueblo murió y la única exposición conocida pues era con estas cuando estuvo colaborando en la ejecución de estas viviendas. Esta vivienda es una calle entera. Otras, pues, como la de mi pueblo, pues con sus grafitis. Aquí ya un poco más. En fin. O como frentes de forjado o frentes de aleros, también se ha utilizado mucho fibrocemento. Con formas también más hacia el rombo o instaladas en plan rombo. O, por ejemplo, también como placas de ventilación en tenderetes, placas fijas. O persianas, incluso también. O pasos, por ejemplo, de estos dos portales. No sé, de estos dos portales. Hay un aislamiento de fibrocemento ahí oculto. Y esta es pues otra mala práctica que de vez en cuando nos encontramos, que es la de instalar un andamio en una fachada, por supuesto, no respetando el amianto y habiendo una exposición ahí. Para colocar el anclaje, como no existe otro método por lo visto, pues lo que hicieron, pues lo que suelen hacer algunos es romper la placa y colocar el anclaje. Bueno, bajante si no me voy a meter, para no pasarme de tiempo. Depósitos cilíndricos y rectangulares también son muy habituales. O jardineras, que las podéis ver de todos los colores, gustos y colores. Incluso aplicaciones raras como coger una tabla y hacerte una mesa. O también está muy habitual como tabiques separadores, un sándwich hecho con tableros de fibrocemento. O como encofrado perdido como en esta balaustrada. O simplemente decorativo. Yo no entendía la función, más que decorativo. Son tuberías de fibrocemento. Están pintadas, pero no tienen mayor uso. O bueno, losetas, como hemos dicho antes. Losetas vinílicas. Falsos techos, aunque cuesta, Dios ayude, encontrar uno con amianto. ¿Por qué? Pues porque aunque se ofertaran, existieran en catálogo, no se vendían. Hay muchos productos con amianto que existían en catálogo, pero luego no tenían salida comercial, porque había productos más baratos. O como los proyectados estos, en esta estructura, aquí hay un proyectado sobre la estructura de hormigón. O en este otro hay un proyectado amianto prácticamente al 100% con unos pocos ligantes sobre esta estructura metálica. Uralita que hacía para vender, pues Uralita también tenía su casa, que bueno, esto está robado de Google Maps, pero son dos edificios en Cerdañola del Vallès, en la provincia de Barcelona, próximas a la fábrica principal de Uralita, en las que aquí tenía pues prácticamente su catálogo aquí, a la vista, y ahora está viviendo gente. Vale, esto como
un poco de catálogo visual con nuestro día a día. Entonces, hemos llegado al punto de que hemos encontrado amianto. Vale, ¿qué hago? Pues material en buen estado, donde no tienes previsto hacer nada, pues ¿qué haces? Nada. La primera opción. Pero luego, aquí la pitonisa esta nos puede sacar lo que queramos oír, ¿no? Entonces, si hay gente que se dedica a encapsular cubiertas, pues mal. Se dedica a hacer sobrecubiertas, pues mal. Se dedica a hacer retiradas de amianto furtivas, pues peor todavía. O lo que os voy a contar yo, que es la quinta, que es la retirada de amianto ya según marca el Real Decreto. Bueno, en cuanto a la retirada, la referencia legal está clara, es la guía técnica del Instituto, del Real Decreto. Eso para el tema laboral, y para el tema ambiental pues está la ley de residuos. Me voy a parar solo en la parte de retirada y voy a pasar del resumen de las conclusiones, porque ya me han dicho que estoy escaso de tiempo. Entonces, ¿qué es imprescindible para hacer una retirada? Pues que una empresa especializada que cuenta con un plan de trabajo, o sea, con una planificación, con un saber hacer, presenta una tramitación administrativa que acabe en una resolución aprobando o denegando lo que sea. Se suele hablar de empresa RERA, Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, que es un registro público que depende de la delegación de la Dirección de Empleo y Políticas Sociales. Está accesible desde la web. ¿Qué es el plan de trabajo? Bueno, es el que va a recoger todas las medidas preventivas y los procedimientos de trabajo necesarios. Igual estén más acostumbrados a los planes de seguridad de obra, que requiere aprobación del coordinador. Bueno, pues en los casos de planes de trabajo lo que requiere es la autorización previa de la autoridad laboral, el gobierno vasco. Y hay tres tipos de planes. Los específicos sucesivos, que son trabajos importantes, programables, que no es lo mismo que programado, porque hay trabajos programables que no son programados, pero luego te vienen con prisas. Y luego están las situaciones de corta duración con presentación irregular, que son las que regulan los planes únicos de carácter general. Bueno, os había puesto cómo intervenimos, haciendo un asesoramiento a la autoridad laboral, al igual que la inspección de trabajo, para que luego la autoridad laboral decida. Y el plan de trabajo es una parte más del plan de seguridad. Aquí ya he visto que hay algunos, por ejemplo, del tren de alta velocidad, pues que entre sus 300 anexos, creo que decían ayer, pues algunos son plan de trabajo. Y la identificación de amianto tiene que ser también parte del estudio. Así lo recogerá el decreto. Os había traído unos cuantos vídeos de retirada, sí, pero me paso directamente al resumen. Lo que sí que os quiero reflejar, os quiero hacer ver en la columna de la izquierda es lo que la gente dice o lo que se piensa. Y a la derecha está, pues bueno, mi opinión al respecto. Se suele decir, el amianto mata, pero no solo el amianto, el fibrocemento también. Hay gente que, pensando que el nivel de riesgo es menor, el efecto es distinto, pero no. Ahí está el ejemplo del trabajador que hizo el carpintero que hizo las fachadas de Reta. Eso solo pasa en empresas tipo, y a ponerle vosotros el nombre, de las que aparecen en las noticias, pero no, hay más gente involucrada. También se suele oír lo de, bueno, por una vez que me exponga, y aquí ya chocamos con el tema de que en los cancerígenos pues no hay un valor límite, no hay un valor umbral, ¿no?, que nos asegure que estemos seguros. El otro tema que a mí tampoco no me suele gustar es el de, bueno, la gente dice, doblar cubiertas es mejor. Bueno, sí, es más barato, pero a la larga sale peor. Y bueno, y otra cosa que se oye mucho es que se tarda mucho en los permisos. Bueno, se tarda mucho, se planifica poco también, no sé. Después de ver tantas fotos, a mí lo que me gustaría es que, bueno, eso ya depende de cada uno, pero que salierais viendo amianto. O sea, a mí me pasó, yo creo que es bastante fácil empezar a ver amianto ahora por todas partes. Y,
Y lo único, pues como ha dicho Luis Mari, pues bueno, si queréis saber más, pues siempre se puede preguntar, se puede acudir a más jornadas de Osalan, como la que se iba a hacer en octubre y se pospuso sobre identificación, o el seminario del instituto, o se recogió aquí un poco de bibliografía. Y es que ricasco.